Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Vietnam, bienvenidos al primer turno de esta campaña, que de hecho en este vídeo mi intención va a ser no jugar el primer turno únicamente, sino los dos primeros, ya que el primero vais a ver que es bastante ligerito, bastante rápido. Bien, empezamos. Recordar que la primera oleada que tenemos en la zona de inserción, que es esta de aquí, tenemos en los helicópteros a gran parte del primer pelotón. Hay alguna unidad que no cabía en la primera oleada y la he colocado en la segunda. La primera oleada empieza en la zona de inserción y aquí en el primer helicóptero tengo a varios oficiales. Tengo el oficial ejecutivo, al capitán de la compañía y al teniente del primer pelotón. Y en uno de los helicópteros también traigo al observador de artillería. Creo que en el vídeo anterior comentaba que utilizaría al controlador aéreo, pero al final he cambiado de parecer porque es mucho mejor traer un observador de artillería por si las cosas se ponen complicadas, ya que los primeros turnos siempre son los más difíciles. Pensar que estamos en no contacto, entonces los primeros turnos, cualquier resolución de contacto potencial casi seguro que va a dar lugar a la aparición, o hay muchas probabilidades de que aparezca un enemigo. Entonces quiero tener la capacidad de tener un controlador, de un observador de artillería que pueda intentar dar un apoyo y por tanto suavizar un poco la curva de dificultad que va a haber en los primeros turnos. Vale, empezamos, activamos al capitán de la compañía, que tiene una radio no solo para contactar con el resto de la compañía, sino que también tiene la radio para contactar con el batallón, por tanto queda activado de forma automática, cogemos carta. El teniente de la compañía es un recluta, por tanto tiene un -1, pero estamos también en un +1 por no contacto, por tanto tenemos dos órdenes, no son muchas, pero bueno, esto es lo que hay. Lo que voy a hacer con estas dos órdenes es gastarlas para activar al oficial ejecutivo y al teniente del primer pelotón, que son los que van en la primera oleada. Así que vamos a activar primero al teniente del primer pelotón, que es regular, así que no tiene un -1, sino que va a tener un +1 por no contacto. Por tanto, son tres órdenes que tiene, que como está en el helicóptero no puede utilizarlas, así que las guardamos. Son tres órdenes que tiene. El oficial ejecutivo también se ha activado, es regular también, por tanto coge carta, 3 +1, por no contacto, son 4 órdenes que también guardamos porque estamos en los helicópteros y no podemos hacer nada. Bien, con esto terminaría las activaciones, vamos ahora a la iniciativa, vamos a la iniciativa del teniente del segundo pelotón. Iniciativa personal, el teniente del segundo pelotón es un recluta, pero volvemos a estar con un +1 por no contacto, por tanto nos queda un 3. Así que 3 órdenes, que es lo máximo que puede guardar un teniente recluta, un oficial recluta. Vamos con el teniente del tercer pelotón, que tiene lo mismo, 2 -1 + 1 + 1, son 2, por tanto también las guardamos. Y ahora vamos a la iniciativa del único que queda pendiente, que sería el sargento primero, que recibe una automáticamente. Vale, pues con esto terminaríamos la fase de iniciativa, e iríamos ahora a la fase de iniciativa general. La verdad es que poco podemos hacer con la iniciativa general porque estamos en helicóptero, así que simplemente perdemos esa orden. Bien, ahora vendría la fase del turno enemigo, evidentemente no hay unidades enemigas y por tanto vamos a la fase de vehículos. La fase de vehículos se encuentra, es decir, si aquí empieza el turno enemigo, entonces llega a esta fase que es la fase mutua de movimiento de vehículos. Aquí es cuando debemos de colocar la primera oleada en esta carta de aquí, que es la zona Landing Zone. Bien, aquí tenéis el movimiento, lo he hecho fuera de pantalla, se mueven los helicópteros y estas unidades desembarcan. Cuando se mueven los vehículos y las unidades abandonan los helicópteros, ahí habría que colocar un marcador de exposición conforme se han expuesto, ¿eh? Habría que colocar un marcador de exposición en cada una de las unidades oficiales e incluso encima de los helicópteros. Asimismo, recordar que si visteis el gameplay de Normandía, cuando moví el jeep ya lo expliqué, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Cuando activamos a un vehículo, en este caso recordad que estamos con un plan de vuelo, entonces, si activamos manualmente, porque damos una orden con el capitán para activar a una ala de vuelo, porque queremos romper el plan de vuelo, pues entonces colocamos este marcador sobre aquellos helicópteros o aquel líder de vuelo que ha sido activado. En este caso habría que girar la fichita y colocar conforme los helicópteros se han movido. Pero bueno, como esto aquí va a terminar el primer turno, no voy a colocar ninguno de estos marcadores porque no tiene ningún sentido colocarlos para al instante volver a quitarlos. Solo os comento que es lo que deberíais hacer, colocar el activado, la ficha azul de activación, conforme, perdón, se ha movido, esta ficha que os he mostrado, y luego habría que colocar la exposición sobre todas estas unidades porque representa que han abandonado el vehículo y por tanto se están moviendo por la carta exponiéndose. Vale, aquí terminaría el primer turno. Entonces, antes de pasar al segundo turno, como veis es un turno de transición. Cuando lo que tenemos que hacer ahora, antes de empezar el segundo turno, es mirar si las unidades que están aquí tienen los sobre alguna carta que está boca abajo. En este caso, aquí tenemos todo de cartas sólidas y por tanto, digamos que lo que vemos ya está bien. Pero aquí tenemos un poco más de rango de distancia, ya que esta carta es transparente y por tanto las unidades que acaban de desembarcar tienen la capacidad para ver qué es lo que hay detrás de esta carta. Así que la voy a girar ahora mismo para que veamos qué hay. Y sale una carta de bambú. Una carta de bambú con un +3 de protección. Y bien, no es que sea importante, no pasa nada si os despistáis y lo hacéis más adelante, pero esto al menos os sirve para que cuando empecéis el segundo turno tener un poquito más de idea de qué es el tipo de terreno que os rodea. Ahora sí que empezaría ya el segundo turno. Entonces, la reflexión que habría que hacer es, muy bien, ahora en el segundo turno yo voy a poder empezar a mover estas unidades, recordar que en el tercer turno va a llegar la segunda oleada, por tanto no me puedo quedar aquí acumulando fuerzas porque no van a poder desembarcar los refuerzos, o sea, tengo que mover al menos 12 pasos, ¿eh? Recordad que tenemos un límite de 16 pasos y 4 helicópteros por carta, entonces tengo que al menos sacar 12 pasos de aquí para dejar cabida en el tercer turno a la segunda oleada. Entonces aquí el planteamiento sería, bueno, viendo el terreno, hacia dónde realizo mis primeros movimientos para limpiar cartas de contactos potenciales. Como estamos en no contacto, movernos, por ejemplo, a una carta con poca protección sería un poco locura, porque si hay unas garantías bastante altas, hay unas probabilidades bastante altas de que haya contacto potencial, si encima nos movemos a cartas con poquita cobertura, pues puede ser un suicidio. Así que aquí lo ideal sería movernos, por ejemplo, aquí, o aquí, o aquí. Lo que pasa es que si yo me muevo disperso, es decir, si yo muevo, por ejemplo, una escuadra del primer pelotón aquí y otra escuadra aquí, estoy separando mucho al pelotón y me gustaría más bien establecer unos ciertos frentes, es decir, si por ejemplo el primer pelotón limpia una zona, que el segundo pelotón, por ejemplo, limpie otra, que el tercero limpie otra, es decir, asignar un poco algunos sectores. Entonces, viendo las cartas, aunque esta carta me gustaría mucho controlarla, me voy a esperar. Y lo que voy a hacer va a ser intentar en este segundo turno avanzar a esta carta de aquí y esta carta de aquí, que tienen buenos niveles de protección. Y bueno, tienen buenas probabilidades, aquí quizás menos, para encontrar cobertura, pero lo importante es la protección que me va a dar este +2. Vale, no me enrollo más, vamos a empezar el segundo turno, que recordar, este segundo turno empieza ya lo que serían los eventos de HQ. Así que empezamos viendo si hay un evento de HQ superior, no sale el icono del walkie-talkie, por tanto activamos ya directamente al capitán de la compañía. Por cierto, antes de seguir, comentaros que tengo aquí el observador de artillería, que lo he puesto bajo mando del oficial ejecutivo. Intentar en la medida de posible, sobre todo siempre, ¿no? Pero sobre todo en Vietnam, no poner oficiales de artillería o poner a alguien que dependa del capitán de la compañía. Suficientes problemas a tener el capitán para intentar activar como para que encima tenga alguien bajo su mando directo, un oficial de artillería, un observador, etc. Así que voy a intentar descargar en la medida de lo posible al capitán y por eso le he asignado al oficial ejecutivo el observador de artillería. Bueno, esto es algo que ya en su momento también expliqué en el gameplay de Normandía. Bien, activamos al capitán de la compañía, que recordar que es recluta, por tanto tiene un −1, pero se ve compensado por el no contacto. Tenemos un 4, por tanto se queda en ese 4, está muy bien. Por tanto son 4 órdenes que tenemos y con esas 4 órdenes voy a hacer lo siguiente. Voy a activar de nuevo al oficial ejecutivo, voy a activar también al teniente del primer pelotón, eso serían 2 órdenes, y también voy a activar al sargento primero que viene en la segunda oleada. Eso me gastaría 3 de las 4 órdenes y con la orden que me falta voy a gastarla, por tanto voy a gastar las 4 órdenes, en que el oficial de compañía va a intentar buscar una cobertura. Entonces, como es recluta, va a coger 3 cartas −1 por el nivel de experiencia, por tanto serán 2 cartas. Si aparece la palabra cobertura, encontramos cobertura. Encontramos cobertura, por tanto el capitán encuentra una cobertura y como estamos en un terreno urbano, sabemos al 100% que conseguiremos encontrar un edificio, pero hay que mirar si puede ser un edificio, un stone building o un light building. Miramos debajo del número 5 y sale un 5. Si sale un 1, sale un stone building, si sale un 2, 3, 4 o 5, sale un light building, así que encontramos un edificio ligero que nos va a dar un +2 de protección. Ahí lo tenéis, encontramos esa protección, encontramos un +2 y evidentemente debemos de dejar al capitán expuesto. Pensar una cosa, y es que aquí las radios en Vietnam son mucho más eficaces que en Normandía. Entonces, mientras que en Normandía meterse debajo de una cobertura podía suponer que la radio dejara de funcionar, aquí no hay ningún problema, son radios mucho más potentes, son más modernas. Entonces, lo bueno de meternos en coberturas es que este oficial va a recibir ahora un +1 por estar en una buena cobertura. Por tanto, es algo muy importante que deberíais intentar conseguir, algo que no pasaba tanto en Normandía, donde no era tan vital, sobre todo por los problemas que daba con la radio. Aquí, en cambio, meterse en cobertura es uno de los grandes objetivos que debéis intentar para conseguir ese +1 que nos va a poder dar, va a permitir que podamos dar muchas más órdenes. Bien, vamos primero con el teniente de primer pelotón, que ha sido activado, y el teniente de primer pelotón es regular, por tanto tiene un 4 más un +1, son 5 órdenes. 5 órdenes más 3 que ya tenía son 8. Solo puede guardar como mucho 6 por turno, y por tanto también podemos gastar como mucho 6 por turno. Por tanto, de las 8 como mínimo debería intentar gastar 2. Pero la verdad es que vamos a utilizar bastante, vamos a hacer bastantes órdenes con el teniente de primer pelotón. Bien, antes de seguir, yo os comenté en el vídeo anterior que teníamos muchas radios. Entonces yo lo que he hecho es dar una radio a cada una de las escuadras del primer pelotón. Es decir, fijaros que aquí la primera escuadra tiene una radio que le permite contactar con la compañía. Como vamos muy sobrados de radio, he intentado que el primer pelotón, o el pelotón que va en la primera oleada, sea el que vaya mejor equipado, para intentar pues conseguir las mejores condiciones para cuando rompamos el contacto. Entonces, este segundo pelotón, perdón, esta segunda escuadra también tiene radio, no así las M60s. Las M60s no tienen radio. Por tanto, eso quiere decir que cuando estas escuadras se muevan, van a poder recibir instrucciones del teniente de primer pelotón que se encuentra aquí, sin ningún tipo de problema. Vale, pues lo que va a hacer el teniente de primer pelotón, que tiene 8 órdenes, es primero gastar una orden para mover una de las escuadras aquí y otra de las escuadras aquí. Bien, aquí está. Hemos movido primera escuadra aquí y segunda escuadra a esta plantación de caucho. Entonces estos son 2 órdenes, por tanto me quedan ahora 6 órdenes, y gasto 2 más para acompañar el movimiento con una M60 aquí y la otra M60 aquí. No obstante, no van a estar apelotonadas, las voy a poner en lugares diferentes, porque recordar que si las metemos, por ejemplo, en una cobertura, tener en una cobertura más de 3 pasos supone tener una ventaja, una desventaja, mejor dicho, si nos atacan con una granada. Así que voy a intentar mantener cierta distancia. Las M60s van a intentar estar en coberturas diferentes dentro de la misma carta. Entonces, esto también me obliga a gastar 2 órdenes más, y evidentemente tengo que dejar expuesto a las 2 M60s. Como veis, tengo que moverme así porque aquí tengo que desalojar la carta para dejar espacio. Ahora mismo he desalojado 3 y 3, 6, 7, 8 pasos, que no son todavía los suficientes. Bueno, perdón, sí que son suficientes, porque ahora mismo aquí, fijaros que en esta carta tenemos un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, y con la llegada de 12 más serían justamente los 16 que permite como mucho. Es decir, quedándonos así como estamos ahora, la siguiente oleada sí que podría desembarcar sin ningún problema. Lo que pasa es que estaríamos justo en el límite, que son 16 pasos. Bien, tenía 8 órdenes, he gastado 4 para mover a estas 4 unidades, y recordad que como mucho puedo gastar 6 por turno, así que solo puedo gastar 2 más. Lo que voy a hacer es, voy a gastar esas 2 órdenes pues de la siguiente manera. Me gustaría mover este teniente a esta cobertura, pero entonces solo me quedaría una orden. Prefiero gastar las 2 órdenes en decirle a estas 2 escuadras, que recordad que tienen radio, para que busquen cobertura. Es una de las ventajas de ponerle la radio a estas escuadras, que ahora pueden recibir instrucciones aunque están lejos del oficial. Voy a buscar una cobertura aquí y una cobertura aquí. Vamos a empezar con esta. Son 3 cartas. Es una unidad regular, perfecto. Encontramos cobertura y por tanto colocamos una cobertura natural. Vamos a hacer aquí, son 2 cartas, vamos a ver si aparece la palabra cobertura. No aparece, por tanto solo encontramos cobertura aquí. Bien, ahí está, encontramos cobertura, colocamos la unidad ahí, y eso significa que el teniente primer pelotón ha gastado 2 órdenes más, tenía 8, ha gastado 6, por tanto se queda con 2 guardadas para el futuro. Perfecto. Vamos ahora con la activación del oficial ejecutivo y del sargento, que han sido los 3 oficiales que han sido activados por el capitán en este turno. El oficial ejecutivo es regular, recibe 4 más 1 por no contacto, son 5 órdenes. Son 5, tenía guardadas 4, por tanto se queda con el máximo, que son 9 órdenes. Como es regular, como mucho solo puede guardar 6, así que habría que intentar dar 3 órdenes para no perderlas en la medida de lo posible. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El oficial ejecutivo va a ordenar al observador de artillería que busque cobertura aquí, busque otra cobertura. Podemos encontrar hasta 3. Por tanto, sacamos una carta, es oficial, este observador es regular, conseguimos cobertura. Perfecto. Por tanto, esta unidad encuentra una cobertura y ahora debemos de mirar abajo del número 5 y aparece un 5. Por tanto, encontramos otro light building. Bien, encontramos otro light building y el observador de artillería, por tanto, se mueve aquí y queda evidentemente expuesto. Recordar que cuando encontramos cobertura nos exponemos, si no encontramos cobertura no nos exponemos. Bien, el oficial ejecutivo gasta una segunda orden para acompañar al observador de artillería y también meterse en esa cobertura. Por tanto, nos metemos aquí y gasto otra acción y así yo tengo ya un +1 para poder cubrirme. Ya son 7 órdenes, he gastado 2 y lo que hace es dar por radio una orden al teniente del primer pelotón para que haga lo propio, es decir, que se mueva a cobertura. Por tanto, gastamos otra orden más. Bien, nos quedan 6 órdenes, entonces aquí hemos encontrado una cobertura, pero aquí con esta unidad, con esta escuadra no. Como esta escuadra tiene radio, el oficial ejecutivo canta por radio que intente buscar una cobertura. Así que vamos a sacar 2 cartas más, a ver si aparece la palabra cobertura. Genial, aparece cobertura. Por tanto, esta escuadra encuentra cobertura. Bien, encontramos esa cobertura, le colocamos por tanto las fichitas y por tanto ya tenemos las dos escuadras están a cubierto en la plantación, no así las M60s que todavía siguen en la carta general. Como he querido no apelotonarlas y como las M60s no tienen radio, por tanto quedan fuera, digamos ahora, del alcance de voz de las unidades de la escuadra y por tanto no le puedo dar órdenes a esas M60s para que intenten buscar cobertura. Debo buscar una alternativa. Entonces una cosa que lleva el oficial ejecutivo es una pistola de bengalas a la que en la hoja de setup le he colocado la instrucción de que sirva para buscar cobertura. Ahí lo veis, pistola roja y pistola roja. Y entonces, pues bueno, el oficial ejecutivo tiene esta pistola, que es la pistola roja de racimo, y entonces la voy a utilizar. Voy a gastar una orden, voy a lanzar aquí la pistola, eso me va a gastar una orden más. Bien, pues gasto la bengala. Y esto automáticamente significa que todas aquellas unidades que no están bajo cobertura intentan buscar una. Así que estas dos M60s ven la bengala. Recuerda que la bengala sube hacia arriba y por tanto lo ve todas las unidades. Y por tanto van a buscar cobertura. La M60 lo va a hacer aquí. Son 3 cartas. Perfecto, encuentra cobertura la M60. Y miramos ahora si la otra M60 también encuentra cobertura. Contacto, nada y nada. Por tanto, la M60 es la única que no lo consigue. Esta M60 es la única que no lo consigue. Bien, como veis me he preparado, o bueno, he intentado prepararme bien este segundo turno, en el sentido de que, fijaros que he intentado que la primera oleada viniera con bastantes oficiales, que tuvieran órdenes criptadas en sus aparatos pirotécnicos para intentar reducir ese casi seguro posible contacto que vamos a encontrar porque estamos en no contacto, y aquí no sabemos si va a haber contacto A, B o C. Si es C, pues dependerá de la suerte, porque habrá que sacar cartas para ver si hay contacto. Pero si tenemos contactos potenciales A o B, al estar en no contacto, vamos a tener sí o sí, va a surgir un enemigo. Así que estoy intentando reducir en la medida de lo posible los posibles daños que suponga el revelar un contacto. Bien, otra cosa que debo hacer antes de seguir, ahora terminaría con el oficial ejecutivo. El oficial ejecutivo ha gastado 5 órdenes, por tanto se quedaría con 4 guardadas. Iríamos al sargento primero, que es el otro que he activado con el capitán. Pero antes de ir a ello, ahora como hemos avanzado estas unidades, sí que puedo dar la vuelta a estas cartas que están en la parte inferior de la pantalla y a esta de aquí. Por tanto lo voy a hacer fuera de la pantalla y lo vemos. Bien, pues aquí veis, ha salido un canal que tiene la propiedad buena de que si aparece un enemigo aquí, pues solo se va a poder beneficiar del +1 porque aquí hay los transparentes. Aquí tenemos un arrozal, tenemos bambú y jungla, y aquí tenemos una colina. Entonces la colina, ya sabéis, tenemos que sacar una carta adicional. Por tanto cojo la primera que hay en la baraja de cartas de terreno que he mezclado anteriormente y me sale un mangral, así que colocamos el mangral encima. Recordad que como estamos en buena visibilidad, es un buen tiempo. Ahí lo tenéis. Entonces eso quiere decir que podemos ver hasta 3 casillas de distancia. Por tanto, por ejemplo, una unidad que estuviera en la colina podría ver hasta esta carta de aquí, o hasta esta 1, 2 y 3, hasta esta carta de aquí al fondo. Vale, pues esto es lo que... Bueno, esto nos da una idea de las cartas que tenemos. Es una mala noticia porque si a estos contactos potenciales al resolverlos hace que aparezcan enemigos aquí o aquí o aquí, estos enemigos van a tener muchísima protección, como podéis ver. Bien, vamos con la activación del sargento primero, y es veterano, por tanto tiene un +1, +1, +1 por no contacto, por tanto son 7 órdenes que tiene el sargento, tenía una guardada del turno previo, por tanto son 8, podemos guardar hasta 9 con un oficial veterano, por tanto nos quedamos con esas 8 sin ningún problema, nos va a venir muy bien para cuando llegue en el tercer turno. Bien, ahora iríamos a la iniciativa. Empezaríamos con el teniente del segundo pelotón, que de hecho tiene el máximo número de órdenes ya guardadas que puede, porque recluta, que son 3, pero bueno, igualmente hay que sacar la carta. Entonces, pues bueno, salga lo que salga, no lo voy a poder guardar, por tanto lo pierdo. Y vamos ahora con el tercer pelotón, que este sí que podría guardar como mínimo una. Ah, perfecto, tiene 1, como recluta es un 0 y un +1 por no contacto, pues esa orden es lo máximo que puedo guardar, porque tenía 2 órdenes guardadas, +1 son 3, y es lo máximo que puede guardar un recluta. Vale, pues con esto ya estamos, porque el oficial ejecutivo y el sargento también han sido activados, ya no queda nadie más. Ahora iríamos a la iniciativa general, que puede ser una buena opción para que esta M60 intente volver a encontrar cobertura. Saco carta, y aquí tenemos 2 de iniciativa general. Perfecto, pues vamos allá. Bien, lo que voy a hacer es evidentemente gastar la orden en intentar buscar cobertura aquí. Por tanto, son 2 cartas y no hay suerte. No tenemos suerte. Entonces ahora me queda una de iniciativa general, pero no puedo hacer nada más porque estas unidades ya están en cobertura, estas unidades también están en cobertura, por tanto esa orden no puedo volver a utilizar esa orden para volver a dar en el mismo segmento, en el mismo segmento que estamos ahora, no puedo repetir esta acción. Por tanto, esa orden de iniciativa general adicional la pierdo. Bien, ahora iríamos al turno enemigo. Aunque no hay enemigos, vamos a ver si hay un evento de HQ del Vietcong. No lo hay. Por tanto, ahora como tampoco hay enemigos, vamos a pasar a la fase de helicópteros. Entonces se producen 2 movimientos. Primero, estos helicópteros salen de la carta, es decir, ya han desembarcado y ahora se produce el movimiento hacia la zona de outbound, hacia la zona de extracción. Y luego la segunda oleada sale del campamento base, de la pickup zone, y se mueve a la zona de inserción. Ahí está, los helicópteros que han desembarcado en el primer turno, ahora en el segundo, lo que hacen es moverse a la zona de extracción. Recordad que como tengo un plan de vuelo, todo esto es automático. Y como el líder de vuelo de la segunda oleada sabe que tiene que llegar aquí en el tercer turno, pues en este segundo turno evidentemente lo que está haciendo es va a transportar la segunda oleada ya hacia la zona de extracción, de inserción, perdón. Vale, recordar que si no tenéis un plan de vuelo, entonces tenéis que activar manualmente, gastando órdenes del capitán, para activar a los 2 líderes de vuelo. Tendríais que activar a este para decirle que se fuera y activar a este para decirle que se mueva. Entonces también significa que estos líderes de vuelo deberían sacar una carta, comprobar cuántas órdenes tienen, etc. Entonces eso, además de que es mucha más microgestión, reduce las probabilidades de que el capitán pueda distribuir las órdenes entre los oficiales que están en el campo de batalla. Así que, bueno, repito algo que ya expliqué en el vídeo anterior, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Bien, pues con esto terminamos ya la fase de movimiento de helicópteros y vamos ahora ya sí a la resolución de contactos potenciales. Entonces vamos a dar la vuelta. Tenemos contacto potencial C, por tanto aquí tenemos suerte y aquí se acabó la suerte. Contacto potencial A. Tenemos que resolver siempre el más potente, de arriba para abajo, por tanto vamos a resolver el A. Cuando estamos en no contacto, un contacto potencial A significa la aparición automática de una unidad enemiga. Por tanto, vamos a sacar carta, miramos debajo del número 10 y aparece un 5. Vamos a ver qué significa. Bien, en Vietnam tenemos 2 tipos de enemigos. El ejército norvietnamita, que es un ejército más regular, más preparado, y el ejército del Vietcong, que es el irregular. En esta misión nos estamos enfrentando contra el Vietcong, por tanto debemos escoger el paquete de fuerzas que hay aquí, ignorar el de arriba. Bien, hemos sacado un 5, entonces hay que mirar exactamente qué significa un 5 en el contacto potencial A. Y un 5 significa que hemos encontrado un complejo de búnker, el número 8. O sea que, bueno, ya hemos encontrado un búnker, lo cual, pues bueno, vamos a ver, búnker, complejo, Vietcong. Nos va a disparar, no lo vemos. Seguramente aparecerán cartas adyacentes y lo que aparece es una escuadra bajo trincheras y en otra carta aparece otra escuadra con un líder en un búnker. Entonces este asterisco hace referencia a que en Vietnam podemos encontrar 3 tipos de escuadra del Vietcong. Una de armas cortas, rango L, otra de armas cortas y automáticas, ahora explicaré esto, y otra que tenía armas cortas y además un lanzagranadas. Entonces, tenemos 4 fichas de armas cortas, 3 fichas de armas automáticas y cortas y 2 fichitas con lanzagranadas. En total son 9. Esas 9 fichas del Vietcong las tenéis que mezclar, las tenéis que colocar aquí y sacar una de forma aleatoria. Así que vamos allá. Vamos a sacar 2 escuadras, para las 2 escuadras esas que nos dicen. Voy a sacar la primera. Vamos primero con, si de acaso vamos paso por paso. Vale, hemos sacado esta que es de armas cortas. Así que esta será la primera escuadra que colocaremos. Vamos a ver exactamente su ubicación. Bien, vamos a ver el emplazamiento. Sacamos carta, miramos debajo del número 10 y aparece el 3. El 3 indica que aparece a la derecha al frente a máxima los. Estamos aquí, derecha al frente a máxima los. Por tanto, aparece justo al lado adyacente a la landing zone. Aparece aquí. Así que colocamos el pozo de tirador. No tenemos que quitar este contacto potencial, porque no estamos haciendo fuego a través de esta carta, sino es el origen de donde es el origen del fuego. Así que colocamos esto aquí y debemos de colocar este contacto potencial girado, porque nos abren fuego, pero nosotros no vemos al enemigo. Colocamos PDF y de momento no voy a colocar volumen de fuego hasta que no veamos dónde es el emplazamiento del búnker. Entonces a partir de ahí cogeremos el mejor volumen de fuego y lo pondremos sobre esta carta. Vale. Esto resuelve solo la mitad del contacto potencial. Hay que sacar ahora una unidad más y colocarla con un líder. La colocaré con este líder. Da igual cuál cojáis, no tiene mayor importancia. Y lo debemos de colocar en un búnker. Deberemos de buscar exactamente en qué emplazamiento, dónde está emplazado. Cogemos aleatoriamente una squad y luego miraremos el emplazamiento. Cogemos esta misma. Y ha salido uno de armas automáticas y armas cortas. Bien, ¿qué significa armas cortas? Armas cortas y armas automáticas en este caso. Es lo mismo que tienen los americanos. Entonces, fijaros, armas automáticas /S significa que cuando el enemigo está en la misma carta, estas unidades van a disparar con armas automáticas. Cuando estén en cartas adyacentes hasta rango L, van a disparar con armas cortas. Adicionalmente, las unidades americanas tienen una G. Eso es para significar que tienen lanzagranadas de 40 milímetros, que es un lanzagranadas que les permite disparar hasta cartas adyacentes, en cartas que están a una carta de distancia. Esas granadas son ilimitadas, no hay límite a las granadas. Lo mismo para las squads del Vietcong, que también tienen lanzagranadas. En este caso, pues, está una escuadra que tiene armas automáticas solo si dispara en la misma carta contra una unidad enemiga y si no, disparará con armas cortas. Vale, hay que buscar el emplazamiento. Tiene que ser una carta diferente a esa de ahí porque aparecía una barra en el paquete de fuerzas. Entonces cogemos debajo del número 10 y aparece el 1. Y el 1, atentos. El 1 nos indica que tenemos que seguir lo que indique la ubicación de la tabla de emplazamiento, el paquete. Entonces, si repasamos, el paquete nos decía, complejo de búnker, que tiene que aparecer, la condición es que tiene que aparecer en cartas adyacentes, es decir, no puede aparecer en la misma carta. Si aquí pusiera aparece en la misma carta, pues entonces eso significa que podría aparecer el búnker perfectamente aquí. Nos damos de bruces con un búnker en la misma carta. En este caso no, en este caso nos está diciendo que aparece en cartas adyacentes, por tanto ya tenemos una condición, una limitación. Nos está diciendo que tiene que aparecer en cartas adyacentes. Entonces, suponer que ahora buscamos un emplazamiento y nos dice que aparece aquí. Alguien pensaría, hostia, pues si es máxima los, debería aparecer el búnker aquí. Pero no, ya tenemos una limitación. La limitación nos dice que tiene que aparecer sí o sí en cartas adyacentes, independientemente de si esa carta tiene los transparente o no. ¿Vale? Esto os lo aviso porque si ahora resulta que emplazamos ahí el búnker, alguien puede decir, hombre, pero es que lo has puesto ahí, deberías haberlo puesto ahí. No, tenemos una limitación porque según la tabla de emplazamiento nos dice que la limitación es que tiene que estar en cartas adyacentes independientemente de si ahí es transparente o no. Vale, cojo carta de nuevo, miramos debajo del número 10 y sale un 5 y el 5 pues me parece que es lo mismo de antes. Ah, no, el 5 es, bueno, observad, aquí las ubicaciones incluso son diferentes. Nos dice... A la derecha, atrás, a máxima los. Derecha, atrás, a máxima los. Y la máxima los es aquí. Es una montaña, por tanto, fijaros que normalmente en Normandía nos decían derecha o el frente, pero aquí sale al lado atrás, en fin, hay una mayor variedad de ubicaciones. Por tanto, el búnker aparece aquí. Bien, colocamos búnker. Ahora hablaré de ello. No sé si... No recuerdo ahora si en el gameplay de Normandía salió un búnker. No recuerdo. Ahora lo explicaré. Bueno, si de caso lo explico ya mismo. El búnker tiene una particularidad. Es un edificio, evidentemente, con un nivel de protección muy alto. Y esto lo explica este más 3. Este más 3 es un más 3 de protección y que se suma al más 3 que da el propio terreno. Bien, esta estrellita... Vamos primero con los pasos. Estos son los números de pasos máximos que puede almacenar, puede alojar este búnker. Y es justamente esta escuadra, son 3 pasos, y este líder, que es un paso más, por lo tanto son 4, es lo máximo que puede alojar este búnker. Entonces esta estrellita la tenemos que colocar siempre apuntando hacia la dirección que ha despertado el contacto potencial. El contacto potencial se ha despertado aquí, por tanto el búnker debemos apuntarlo con la estrellita en esa dirección. ¿Qué significa esto? Bueno, los búnkers tienen una limitación. Aunque dan mucha protección, las troneras del búnker solo apuntan hacia una dirección, en este caso la dirección que ha despertado el contacto potencial. Entonces, si yo ataco, por ejemplo, por los flancos, ataco por aquí, o ataco por aquí, el búnker no va a poder devolverme el fuego, porque sus troneras solo apuntan hacia esta dirección. ¿Vale? Así que, tácticamente, a los búnkers intentar atacarlos por los flancos para obligar a la tripulación del búnker a tener que salir de él por la limitación de las troneras. Es decir, realmente las defensas fijas siempre intentaban cubrir una zona concreta. Si estaban bien construidas, pues evidentemente había más búnkers que cubrían justamente otras líneas de avance. En este caso solo tenemos uno y por tanto el Vietcong está cubriendo en esta posición, en esta colina, solo está cubriendo esta zona. Vale, colocamos ahí a esta escuadra y colocamos al líder y evidentemente dispara con armas cortas, por tanto colocamos un PDF, por tanto el BOF que debemos de colocar finalmente ahí es un BOF de armas cortas. Lo que pasa es que están haciendo fuego cruzado porque están disparando desde 2 cartas, así que fuego cruzado y volumen de fuego de armas cortas. Bien, armas cortas y fuego cruzado. Recordad que yo no puedo devolver el fuego porque no los detecto, así que me tengo que quedar aquí con el culo expuesto. Por mala suerte, esta es la M60 que no consiguió encontrar cobertura, mientras que esta unidad de aquí sí que la encontró. Vale, esto resuelve ya, acaba por resolver el contacto potencial A. Nos faltaría colocar aquí el interrogante, que este interrogante lo que debéis de colocar es un interrogante, coger otra ficha de contacto potencial A que os sobrara, darle la vuelta y colocarlo ahí, porque recordad que lo que estamos resolviendo es un contacto potencial A. Tenemos contacto potencial A aquí, contacto potencial A aquí, pero con interrogante porque no podemos verlos. Vale. Faltaría ver si esto en qué queda. Antes de hacerlo tenemos que ajustar el nivel de contacto. Bien, como tenemos 2 o más cartas con presencia enemiga o con marcadores de BOF, entonces estamos en Engaged, así que pasamos a Engaged, estamos entablados en combate y por tanto esto significa que los contactos potenciales se van a ver un poco reducidos, las probabilidades de que salga un contacto potencial de esta resolución del contacto potencial C, pero bueno, vamos a verlo con detalle. Bien, contacto potencial C, estamos en Engaged, por tanto tenemos que sacar 2 cartas y ver si aparece la palabra contacto. Rally. Y no aparece la palabra contacto, por tanto este contacto potencial ya está limpio, por tanto puedo respirar un poco tranquilo y este contacto potencial lo podemos dejar ya en el Command Display conforme podemos sumar luego puntos de experiencia al finalizar la misión. Vale, pues ya veis, hemos roto contacto y ahora lo que tenemos que hacer es resolver este fuego de aquí. Vamos a empezar de izquierda a derecha, vamos a resolver primero el fuego sobre esta escuadra y luego el fuego sobre esta. Entonces aquí tenemos una cobertura de +1, hemos encontrado una cobertura natural, +1, +1, +2 es un +3, que queda en un +1 por la exposición y que queda en un 0 por el fuego cruzado. Así que sacamos carta y un 0 es un pinet, por tanto esta unidad queda clavada. Le colocamos el pinet, voy a colocar la exposición encima, queda clavada y ahora vamos con esta. Esta es un poco más complicada porque tenemos un -2 que se compensa por la protección, es un 0, pero al final queda en un -1. Un -1 significa, pues hemos tenido un poquito de suerte, un pinet, queda la unidad clavada. Pensar que aquí los resultados pueden variar muchísimo, me explico. Como tenemos muchos interrogantes, Puede ser que en vuestras partidas los contratos potenciales o tengáis suerte y os salgan solo contratos potenciales C y que el primer turno sea muy tranquilo, o al revés, pues nos podría haber salido por ejemplo una emboscada. La emboscada aparecen 3 unidades enemigas y por ejemplo más de una vez os puede aparecer, a mí me pasó hace recientemente en una partida, me aparecieron en la propia carta de desembarco, me aparecieron el Vietcong, incluso, bueno, en fin... Os pueden salir muchísimas cosas. Entonces, claro, todo depende del contrato potencial, un poquito pues de la aleatoriedad, hace que el juego sea muy rejugable y que podéis tener turnos muy movidos, turnos más tranquilos, en fin. El drama, tarde o temprano vais a encontraros con el drama, pero ya os digo que el primer turno siempre es muy importante el que vayáis bien preparados, porque es justamente cuando se rompe el contacto y evidentemente cuando las probabilidades de los contactos potenciales A o B son automáticos. Es decir, estar en no contacto cuando sale un A o un B significa la aparición, pues como habéis visto ya, de muchas unidades enemigas. Un C ya depende más de la suerte, en este caso solo eran 2 cartas y por tanto no ha habido contactos. Vale, pues esto finalizaría el turno, no me puedo quejar. Ahora voy a quitar todas las exposiciones, incluyendo también el aparato pirotécnico. Bien, ya he quitado las exposiciones, también quito el aparato pirotécnico, que ya está gastado. Entonces, aquí terminaría el primer turno, que ha ido bastante bien, no me puedo quejar en absoluto. La aparición de este búnker no es tan malo como parezca, porque yo, a la que estas unidades las pueda mover aquí o aquí, este búnker ya no va a poder abrir fuego. Y por tanto, seguramente los enemigos van a tener que abandonar el fuego, el búnker, y por tanto ya no van a recibir tanta protección, no van a recibir ese +3, +1, +3 del búnker. Así que... Es una buena noticia. O sea, que tampoco os penséis que el búnker es un gran problema. Y luego aquí, aunque esto está muy cerca de la landing zone, lo bueno es que esta unidad no ha aparecido con un RPG. A veces el Vietcong aparece junto con un RPG, que es una especie, os lo voy a enseñar, es un arma adicional. Y esta RPG puede tener 2 de munición o 1 de munición, aunque ya lo veréis que en esta misión, si aparecen Vietcongs con un RPG, van a aparecer solo con una de munición. Entonces esto es como un arma de granada, pero que sobre todo puede ser utilizado no solo contra la infantería, sino también contra helicópteros, por ejemplo. Entonces, claro, tener una unidad con RPG adyacente a la landing zone, pues significa que los helicópteros pueden sufrir. Así que aquí ya tenéis que interactuar un poco más y pensar si vale la pena dar un poquito de margen de maniobra a las oleadas de refuerzo para intentar despejar un poco más la zona o arriesgaros. Bien, no me quiero enrollar más, aquí terminaría este segundo turno en el que ya se han roto los contactos, pero bueno, hemos asegurado ya una carta. Recordad que en esta misión tenemos que despejar 12 cartas de contactos potenciales, por tanto hemos despejado 2, aunque teóricamente los contactos de aquí todavía están activos, pero bueno, ya hemos limpiado entre comillas 2 cartas y hay que despejar 10 más. Así que todavía queda mucha partida, todavía tienen que llegar refuerzos, en el turno que viene va a llegar la segunda oleada, así que, bueno, en fin, la partida sigue su curso. Poner énfasis en la importancia de cómo distribuyáis vuestra primera oleada de refuerzos, el equipamiento que le dais, el aparato pirotécnico, el disponer de buenos mandos, etcétera. Muy importante para poder afrontar con ciertas garantías de éxito los primeros turnos. Bueno, gente, un saludo y nos vemos pronto.